No me pidas que llore por ti alguna vez. Te vi sometida, tus ojos caen y flotan en la oscuridad. Alúmbrame, yo estoy bien perdido. Y fue una vez y solo una vez que te dije la verdad. Si solo una vez, hinchado en alcohol, perdido en la noche, soñando con volver, con volver. Un buen rato como llegar a donde estamos, y pues sí pasamos por de todas, ¿no? Desde hemos resistido todos, ya como las cucarachas, hemos aguantado de todo. Surgió un día de estar navegando los mundos cibernéticos y se me ocurrió, nada más creo que estaba viendo cosas de dragones y cosas así, se me ocurrió, y después yo los platiqué a los demás, les latió. Pero eso fue lo interesante, que primero tuvimos un título, ¿no? Y ya hablando de la canción de Reptilectric, me dieron ganas a la hora de hacer la canción de Reptilectric, como de relacionarla
la palabra con Quetzalcóatl, este leyenda o dios mítico mexicano, ¿no? O mensajero de luz, como dice la canción. Habla de reptilio, ¿no? Que se arrastra, pero a la vez tiene también ese toque galáctico, pero es más terrenal porque habla de cosas de alguna forma mucho más directas. Se habla de ya como de caracteres o de personajes o de este clichés y de cosas que existen en nuestro mundo, que está también habla como de los tiempos que estamos viendo, que son como medio de emergencia por lo que está pasando políticamente, ecológicamente y culturalmente, ¿no? Tras el éxito obtenido en distintos países de América, la banda ya tiene muy claros sus propósitos para este 2009. En resumen, es, como dice León, viajar a España, a Centro y Sudamérica y a Estados Unidos a presentar el Reptilectric. En esta presentación, ¿solo que está festejando algo particular? ¿A quién dedican este recital? No. En realidad venimos a estar vivos y a las tradiciones mexicanas. En la actualidad... Bueno, un gargajo, es un monito, ¿no? Supongo. ¿Cómo, qué de qué se trata? Y nos encantó ese. No, está lindo, ¿no? Pues es como un muñequito. Sí, es un muñequito, aparte. ¿Tiene nombre? ¿No le han puesto nombre todavía? Pues tiene que ver, pues es el Memo Rex Command. El Memo Rex Command, sí. De hecho, aquí aparece también en la portada, ¿no? Como un exacto. Amigo más de Zoe. Exacto. ¿Por qué el título tan largo? ¿De dónde viene este título de Memo Rex Commander? Pues al principio lo queríamos llamar Memo Rex, nada más. Ajá. Y no pudimos, entonces empezamos como a construirlo un poco más. Ajá. Uh-huh. Que en realidad pues terminó siendo ya como un cuento, ¿no? Es como la historia de un cuento o algo así, y este... ¿Cómo lo ves, León? No te lateo mucho, ¿verdad? No, para nada. Bueno, pero nos quedamos con Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea. Por favor. Okay. Bueno, seguimos nuestro conteo. No te enojes, León, por favor. Ok, vamos al puesto. ¿Y cómo pronuncian ustedes el largo nombre de Memo Rex? Pues tal cual. Lo puedes llamar Memo Rex... O si quieres, Memo Rex y el corazón atómico de la Vía Láctea. Rex Commander también. También está bueno. Por todo lo que pasamos, tuvimos acceso a un estudio increíble en Texas. Phil se fue con nosotros. Bueno, Phil estuvo desde todo con nosotros. Fue un sexto integrante casi. Porque... En un principio, porque lo primero que existió este disco, a diferencia del anterior, fue el título, ¿no? La palabra Reptilectric fue lo primero que existió. Entonces fue interesante, como a nivel de creación o creativo y de concepto, tener una palabra antes que nada, ¿no? Ni una canción ni nada. Como decía Sergio, es una palabra que salió ahí de la nada. Creo que estaba viendo cosas de dragones en internet, estaba haciendo como una investigación, estaba como... navegando ahí, viendo cosas de dragones surfeando. Y de ahí salió como la palabra y... Mejor dicho, el 16 de octubre, Molotov y Zoé, juntos en un concierto de altura, hacen realidad el viaje. De esa parte la invitación es muy sencilla, quieren tocar en un avión, sí, ¿no? Básicamente. Nosotros igual nos pareció súper atractivo y con, o sea, con gran potencial, ser muy divertido la experiencia y también fue como lo que nos hizo decidir dar el... Podríamos planear tocar algo, además yo creo que nada más va a haber un set de instrumentos, así es que por ahí hacemos un mix de música. Hacen posible lo imposible, Zoé y Molotov en concierto. En un concierto de altura. Vas a llegar y que no la vengas.